Hola, soy Andrés Sampaio Salgueiro y voy a proceder a relatar, a desarrollar este caso clínico que he titulado Repensando el TDAH queda en silencio. He comenzado distinguiendo lo que son las partes de la tragedia griega, saliéndome un poco lo que pueden ser los esquemas habituales en el desarrollo de un caso clínico, intentando referirme a aquello que Aristóteles en su poética señalaba, dividiendo la tragedia en prólogo, párodos, episodios, estásimos y éxodo. En el prólogo, diríamos que Efe, de 21 años de edad, pelo largo, aspecto descuidado, más bien obeso, se presenta en mi consulta tras ser derivado por su psiquiatra con un diagnóstico de TDAH, con una pauta farmacológica de Rubicen 20 miligramos. Estudia el grado de física, lleva 2 años en primero y, aunque dice que le apasiona, no consigue aprobar prácticamente ninguna materia. Según cuenta, no es capaz de centrarse en un examen en concreto y prepararlo. Salta de asignatura en asignatura, atraído por la repercusión académica que tenga la materia, en función a su vez de lo que oye o se imagina. Textualmente me pide que le ayude a centrarse y a aprobar y de paso a vivir. Le insto a que me cuente un poco más sobre este problema y es entonces cuando Efe me revela que duda de si ha elegido la carrera porque realmente quiera hacerla o si está en ella para satisfacer a su madre. Ella le ha repetido desde pequeño que él está aquí para disfrutar de la vida, no como en su caso, que no conoció más que el sufrimiento hasta que llegó él a salvarla. Sobre su padre, refiere que ha tenido y aún tiene graves problemas de alcoholismo y que no se habla con él. Se limita a beber en el sofá del salón mientras observa la televisión. Así lo recuerda desde niño, ausente y borracho. Tiene una hermana pequeña, 5 años menor, con síndrome de Down. Y su mirada se hunde, sus ojos se humedecen al recordar los intentos de suicidio de su madre. Que él sepa al menos en 2 ocasiones, la primera vez a sus 8 años de edad y la segunda con 12. La recuerda en la cama inconsciente, rodeada de cajas de medicación, intentando en vano despertarla. Su llanto desesperado, sus gritos y al otro lado únicamente el silencio. Un silencio insoportable, dice, un silencio imposible de pensar, pienso yo. Párodos, diagnóstico. Le diagnosticaron TDAH y trastorno disocial tras una serie de problemas en el colegio. Llegar tarde habitualmente, no atender en clase, orinarse, pegarse con compañeros. El departamento de orientación le pasó una serie de cuestionarios e instrumentos evaluativos que señalaban la sospecha de que el chico en cuestión pertenecía a alguna de las casillas estrellas del DSM. Lo derivaron al psiquiatra y este, ya sin más pruebas, lo confirmó con su pauta farmacológica. No fue la medicación, sin embargo, lo que recuerda como punto de inflexión, sino el cruzarse en su periplo académico con la profesora C. Por primera vez, cuenta F, alguien se interesaba por él, por sus problemas en casa, sus gustos, su pasión por los videojuegos, la música heavy, el anime. Más allá del horario escolar, esta profesora se quedaba a su lado en clase, le ponía tareas y al día siguiente comprobaba su realización, le establecía límites y a la vez demostraba afecto. Alguien le escuchaba y despertaba en él la curiosidad por el conocimiento. Logró acabar la secundaria y el bachillerato. Su madre y el centro escolar otorgaron, como suele ser habitual, el mérito a los milagros de la química envasada. Finalmente dimos con los fármacos que necesitabas. Episodios y estásimos. En mi caso lo pongo como el desarrollo teórico-práctico. A nivel teórico y más allá del DSM o CIE, he querido plantear en este trabajo, basándome en los escritos que hay sobre la clínica del vacío, entre otros con Massimo Recalcati, una forma diferente de pensar el cuadro sintomático del TDAH como expresión de dos estructuras, neurótica y psicótica. La neurótica entendería esa inquietud, ese trajín constante y esa falta de atención como una defensa ante la invasión, seducción abusiva del niño por parte del adulto, de modo que el niño descargaría así la irrupción de lo pulsional que lo sobrepasa como algo traumático, de los deseos incestuosos del otro, un puro acto constante, frustrando y dando continuidad a la pretendida seducción e invasión. El síntoma desempeñaría aquí la función de castración como un signo de amor que se demanda del otro, entendiendo el amor como la entrega de lo que no se tiene, de una carencia, de una falta. La interdicción de un tercero sobre el goce de la madre, sobre el goce abusivo, por medio de la reubicación del deseo, bien en un trabajo que resulta reconfortante, en otro familiar, en una pareja, podría liberar al niño de ese goce caótico insoportable del cual huye constantemente, como pollo sin cabeza. Se podría metaforizar con el conocido ejemplo de Lacan, de la madre cocodrilo que lleva a su cría entre sus mandíbulas, provocando una inquietud y un pánico innombrable y que necesita otro palo que sujete su boca, no vaya a ser que le dé por cerrarse, y que permita a la cría salir de ese lugar.
Esa inquietud y esa inatención defensivas en cuanto a función de distancia y también posiblemente puro goce del niño tendrán que ser limitadas y simbolizadas. El goce, como digo, también del niño con su acto, con su trajín constante, debe tener un tope, un dique, debe ser significantizado, apalabrado. Creo que es posible establecer aquí un puente de unión entre dos enfoques aparentemente distantes como son la teoría lacaniana y la mentalización, más cercana al pensamiento de Rosenfeld, incluso al de Bion y al psicoanálisis inglés. El apalabramiento lo podemos entender desde una perspectiva de mentalización de la conducta hiperactiva e inatenta del niño como indicador de un estado mental y de unas circunstancias particulares, en contraposición a la habitual y no mentalizadora respuesta del enfoque organicista, paradigma de utilización de los servicios públicos, en el que a la vez que le digo que se esté quieto al paciente, al niño, que se pare y reflexione, yo tampoco me estoy quieto, siento la urgencia de actuar y le doy cuanto antes su metanfetamina. Modos teleológicos de respuestas rápidas, acción como causa y acción como respuesta. F. se compara en algunas sesiones como un toro que embiste sin control lo que le pongan por delante. Dice que le gusta ver cómo los toros atrapan y desgarran a los toreros. Y aún siendo un espectáculo y una cultura que me resulta ajena, intento desarrollar su comparación elaborando esa escena de la madre torero que busca y seduce incesantemente con su capa roja al toro, una y otra vez clavando sus banderillas de goce en el cuerpo desquiciado del niño, pero sin llegar a asestar la estocada final, el límite, porque el niño ha venido a la vida para la felicidad total. Porque en este caso el límite implicaría la muerte, no simbolizada, sino material del niño. El público se cansa del espectáculo, abuchea al toro, el entorno se cansa del niño, lo regañan y maldicen de modos más o menos sutiles. También se silba al torero, la madre se siente juzgada, culpable, y ambos son asistidos por el rejoneador, que desde su caballo coloca sobre el dorso del animal adornos anclados a su piel con una cuchilla. Los médicos entran y pautan su metilfenidato, que también con una cuchilla se agarra a los circuitos dopaminérgicos del cerebro del niño. La estructura psicótica nos permite entender esos casos que parecen haber sido atrapados por las mandíbulas del cocodrilo, sin interdicción posible, sin metáfora paterna, sin tercero, sin otro. Cuando se habla de la epidemia de TDAH, no es infrecuente escuchar la típica frase de que antes esas conductas se corregían con un par de buenos azotes o un par de gritos y al chaval en cuestión se le quitaba la tontería. Muchos de los pacientes que vemos con esta problemática, uno tiene claro que no serviría de nada, no servirían esas antiguas recetas contra el mal comportamiento. Pero más allá de entrar en la idoneidad o no de este tipo de remedio, se trata de señalar que ese azote o ese grito en este tipo de estructura no sirve porque no toma el lugar de referente, de significante amo, de ese uno, como le queramos llamar, porque precisamente el paciente excluye al otro, no existe para él, lo ha fluido. Esa persona que ordena, que le grita, que le arremete, no es su padre en el sentido del nombre del padre o de la función paterna, y si aparece o reaparece será más bien como elemento persecutorio. ¿Qué puede hacer el niño, futuro adulto también, sino correr sin parar, una huida sin tregua de una madre invasiva incestuosa y de un padre que persigue y acecha? Éxodo. F. continuó viniendo semanalmente, trabajamos aspectos básicos de mentalización, entender y modificar aspectos teleológicos, es decir, no siempre hay que hacer algo, ayudar a pensar lo impensable, los elementos beta sin función alba en términos de Bion, la descarga motora, lo somático, lo corporalizado, elaborando y reelaborando una y otra vez distintos pasajes de su historia, marcados por esa sensación de estar atrapado en un goce y en un goce incestuoso, siéndole una especie de extensión de la madre con el mandato implícito de seguir siéndolo eternamente para hacerla feliz. Consigue salir de esa posición, dejar la carrera y estudiar un ciclo de informática que acaba fácilmente. Se empieza a presentar y representar como eficaz, brillante informático. Sus buenas calificaciones le permiten hacer las prácticas en una empresa de otro país que elige también en cierto modo para huir de aquí. En la despedida me regala un dibujo suyo, un bonito marco de plata, y me dice que le gustaría que lo ponga en mi estantería para que no me olvide de él, para tenerlo presente. La imagen nos muestra a él y a mí en una sesión de psicoterapia bajo la atenta y escrutadora mirada de Freud desde un cuadro que preside el consultorio. Durante 2 años seguimos comunicándonos por email. Me escribe y me cuenta que acabó las prácticas y que ha decidido quedarse a vivir en ese país. Ha conseguido trabajo en la empresa y se muestra exultante. Las dificultades aparecen posteriormente en el ámbito afectivo-sentimental. Me cuenta con dolor y rabia que es rechazado por las chicas que le gustan. Tras varias experiencias fallidas, me escribe diciendo que odia a todas las mujeres y que no volverá a acercarse a ninguna jamás. Me reprocha el no haberle enseñado a relacionarse y a ligar. Tras varios meses sin hablarme, que no contesta mis correos, me escribe un último email antes de perder finalmente el contacto, en el que me dice que los servicios sociales del ayuntamiento suyo, donde vivía antes,
le ha retirado la custodia de su hermana a sus padres. Al parecer, la policía había encontrado a su madre y hermana aterrorizadas en una habitación de casa, oscuras, llenas de heces y vómitos. El padre las había encerrado allí. Me dice que tras ese episodio su madre estuvo ingresada unos meses en una unidad de psicogeriatría y ahora se ha marchado por propia voluntad y vive en otro lado. De su padre no sabe o no quiere saber nada. También me dice que intentó contactar con la profesora C y no obtuvo respuesta. Refiere estar muy angustiado, obsesionado con temas que no puede contar. Refiere como últimas palabras que quizá debería de quitarse de en medio. Lo llamo, no contesta, insisto, me bloquea y otra vez queda, en este caso para mí, únicamente el silencio. Un silencio imposible de pensar. Hola, somos Marta Modrego Alarcón y Teresa Fernández Turrado y vamos a presentar la siguiente comunicación que tiene como título Eficacia de las intervenciones psicológicas para el tratamiento del mutismo selectivo, una revisión. En primer lugar, comenzaremos definiendo qué es el mutismo selectivo y según el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, según el DSM-5, vemos que se incluye dentro de la categoría de trastorno de ansiedad y que está definido por los siguientes criterios diagnósticos. Por un lado, por el fracaso constante de hablar en aquellas situaciones sociales específicas en las que existe una cierta expectativa por hablar, por ejemplo, en la escuela, a pesar de hacerlo en otras situaciones, pues, por ejemplo, estando en casa o estando en otros contextos. Vemos cómo también la alteración interfiere en los logros educativos, laborales o en la comunicación social. Vemos que la duración de la alteración debe ser como mínimo un mes, sin incorporar ese primer mes de la escuela. Por otro lado, se define también como criterio diagnóstico el hecho de que el fracaso de hablar no se puede atribuir a la falta de conocimiento o a la comodidad que tienen esos niños con el lenguaje. Y finalmente, tener en cuenta que esta alteración no se explica mejor por un trastorno de la comunicación y no se produce exclusivamente durante el curso de un trastorno de espectro autismo, esquizofrenia u otro trastorno psicótico. Una vez definido lo que es este trastorno, vamos a ver cuál es su prevalencia y observamos que es muy baja, solo entre un 0,3 y un 1,8 de los niños por cada 1.000 niños de infantil y primaria padecen mutismo selectivo. Vemos cómo la edad media de aparición se sitúa entre los 2,7 y los 4,6 años, aunque sí es cierto que en ocasiones este trastorno puede pasar desapercibido hasta que el niño o la niña no entran al colegio. El objetivo principal que nos planteamos para este trabajo fue revisar la eficacia de las intervenciones psicológicas dirigidas al tratamiento del mutismo selectivo en niños y niñas. Para ello realizamos una búsqueda de información y esta búsqueda se realizó en las principales bases de datos y también se realizó una revisión de las referencias que se iban encontrando en los trabajos que seleccionábamos. Las bases de datos que se utilizaron fueron la Web of Science, EDIC y Google Scholar y como criterios de búsqueda se utilizaron las siguientes combinaciones. Por un lado una expresión referente al mutismo, por otro lado una expresión referente al tratamiento y por otro lado una expresión referente al tipo de trabajo. Aquí tenemos los principales resultados. Observamos que la mayoría de los artículos que observamos se llevaban a cabo intervenciones conductuales, intervenciones cognitivo-conductuales o bien otras intervenciones del tipo psicodinámicas o algunas más actuales como veremos a continuación. En lo referido a las intervenciones conductuales, cabe destacar una revisión que se realizó en el año 2002, en el que se encontró que los programas de tratamiento que utilizaban técnicas conductuales sí que parecían ser exitosos en el tratamiento del mutismo selectivo. Algunos de estos programas incluían, por un lado, técnicas del análisis conductual aplicado, por ejemplo, refuerzo positivo, manejo de contingencias, modelado, desvanecimiento de estímulos, y por otro lado, también eran efectivas esas intervenciones cuando utilizaban técnicas conductuales combinadas como por ejemplo el modelado con refuerzo positivo.
Posteriormente, esto fue en el año 2002, hemos encontrado trabajos desarrollados con posterioridad que han ido respaldando la eficacia de estas aproximaciones conductuales. Hemos realizado esta tabla en la que constan los diferentes artículos realizados junto con las principales técnicas conductuales utilizadas en la intervención. En el apartado final habrá un apartado de referencias en la que se podrán ver las referencias exactas de estos artículos. Como vemos, se han ido utilizando técnicas del tipo exposición gradual, terapia conductual integrada, manejo de contingencia, resolución de problemas sociales, terapia conductual basada en la familia. A continuación vemos un poco las intervenciones cognitivo-conductuales. En el año 2006 se realizó nuevamente una revisión un poco más actual que la anterior, en la que se brindaba un apoyo no solo a la utilización de las técnicas conductuales, sino también a la utilización de las técnicas de cognitivo-conductuales. Posteriormente a ello, se han ido desarrollando otros estudios en los últimos años en los que se destacan los siguientes. Nuevamente observamos tablas elaboradas por nosotras en las que podéis observar los diferentes artículos y en el apartado de referencias se podrán ver las referencias completas. Se ven, por ejemplo, en el artículo de Cornacio se utiliza una terapia cognitivo-conductual intensiva. A lo largo de 5 días de tratamiento, como una especie de retiro, los niños aprenden técnicas cognitivo-conductuales con una duración de 6 o 8 horas diarias. Esto es un formato muy intensivo. Luego vemos formatos que no son tan intensivos como los que se proporcionan en los siguientes artículos, que combinan pues estrategias conductuales, psicoeducación, reestructuración cognitiva con el fin de identificar y modificar patrones de pensamiento desadaptativos, como por ejemplo el no soy capaz de hablar o no puedo hablar. Destaca también la intervención multimodal que realizaron en el año 2017 Klein y colaboradores. Y como veis aquí, existen otras muchas más técnicas cognitivo-conductuales utilizadas. Pues tenemos, por ejemplo, la MBCT, la terapia cognitivo-conductual en módulos, o destaca, por ejemplo, este artículo, el de Fine Nichols, en el que se utiliza un enfoque conductual, pero este enfoque cognitivo-conductual no se realiza de forma presencial, sino lo hacen a través de una vía web, a través completamente del programa denominado Mickey Mouse. Como podéis ir viendo, otros autores han realizado otros artículos. Y ya finalmente vamos a ir destacando otras intervenciones, como las intervenciones psicodinámicas que se llevaron a cabo a principios del siglo XX. Se puede decir que los resultados de estas intervenciones eran poco claros debido a la ausencia de una evaluación sistemática, por lo que las intervenciones psicodinámicas fueron sustituyéndose por intervenciones más de corte conductual o de corte cognitivo-conductual, como el que hemos visto anteriormente. Destaca también este programa de intervención concreto en el que se combina un tratamiento bien establecido, es muy específico para los trastornos de conducta disruptiva, con técnicas conductuales. Ha mostrado ser eficaz en el artículo que llevaron a cabo estos autores. Como discusión podremos decir que, como hemos comentado, si bien las intervenciones psicodinámicas surgieron, los resultados fueron poco concisos y fueron las intervenciones conductuales las que obtuvieron un mayor respaldo científico. No obstante, en la actualidad las intervenciones cognitivo-conductuales están ganando mucho terreno y ofreciendo datos que apoyan la eficacia. Pese a que se han aportado estos estudios de estas tablas, existen grandes, se podrían decir, grandes limitaciones metodológicas en esta área, ya que gran parte de los estudios que se han presentado son de caso único y cuando son estudios controlados aleatorizados el número de muestra, el tamaño de muestra, perdón, es muy pequeño. Tal vez la escasa prevalencia de este trastorno que hemos comentado al principio de la presentación dificulte el desarrollo de estudios controlados y aleatorizados que en la investigación son muy necesarios para obtener una evidencia más sólida de la eficacia de estos tratamientos. Es por ello que se hace necesaria una mayor investigación al respecto.
Por otro lado, se indica la necesidad de realizar intervenciones preventivas, informar y capacitar a los profesores y padres sobre la identificación y prevención de posibles problemas de ansiedad, y bien trabajar también estrategias de comunicación oral en casa y en la escuela. Pues, por ejemplo, fomentar las expectativas de hablar, brindar oportunidades para responder, permitir tiempo de espera para las respuestas, minimizar el refuerzo de la comunicación cuando se realice de manera no verbal, entre otras. En cuanto a las familias, muchos de los estudios que hemos revisado les ponen un papel muy importante, confirman ese rol relevante en el tratamiento del mutismo selectivo. Y finalmente, en cuanto a las escuelas, cabe decir que es necesario cooperar con las escuelas e intervenir sobre las escuelas. Destacamos este estudio que se realiza a nivel nacional, en el que se implica, la intervención está implicada en el contexto escolar. Lo destacamos porque lo consideramos un buen ejemplo y entendemos que las escuelas tienen un gran potencial de acción. Aquí se observan las referencias que hemos utilizado. Muchas gracias. Una revisión sobre la teoría de la mente. Antes de comenzar la exposición, me gustaría leer una breve cita de María Zambrano. Una de las funciones de los conceptos es tranquilizar al hombre que logra poseerlos. En la incertidumbre que es la vida, los conceptos son límites en que encerramos las cosas, zonas de seguridad en la sorpresa continua de los acontecimientos. Este trabajo está estructurado en cuatro puntos. Primero es una introducción, en el segundo se realizará una exposición de la teoría de la mente articulada en dos ejes, una definición y a través de aproximaciones evolutivas, neurológicas, lingüísticas, psicológicas y psicolingüísticas, una tercera parte en la que se realizará la conclusión y una última parte en la que se presentará la bibliografía. Fascinado por su capacidad reflexiva, el ser humano ha hecho de esta cualidad su marca diferencial con otras especies. La aparente inmaterialidad del pensamiento, el habla para sí mismo, la comunicación y la capacidad de imaginar han hecho de la mente el objeto de estudio de múltiples ramas del conocimiento, como la filosofía, religión, psicología y más recientemente de las ciencias cognitivas. La difícil conceptualización de la mente se debe al carácter procesal de su naturaleza. Por este motivo, a lo largo de la historia se han planteado múltiples formulaciones que trataban de explicar la composición y propiedades de la mente. La teoría de la mente se define como la capacidad de atribuir estados mentales, comprender y predecir conductas de otras personas. Se constituye como una propiedad emergente, esto es, el efecto de la actividad integrada de varias áreas cerebrales que se activan en un contexto social. Las aproximaciones evolutivas, cabe destacar que en los años 70 la primatología realiza estudios sobre la teoría de la mente en homínidos. Para ello, se desarticuló el concepto en tres niveles de jerarquía. Un primer nivel, que incluiría mecanismos perceptivos como la mirada y representaciones del rostro. Un segundo nivel, que establecería la capacidad de atribuir intenciones, deseos o creencias a un otro, y un tercer nivel más complejo, que incluiría la competencia para elaborar explicaciones de las acciones de los otros. Este sistema de rangos posibilita la existencia de la teoría de la mente en primates, circunscrita a los niveles 1 y 2. Esta línea teórica explica la capacidad de los mamíferos sociales para forjar vínculos afectivos y colaborar en grupo. En cuanto a las aproximaciones neurológicas, primero vamos a señalar las neuronas espejo, que son una variedad de neuronas visoespaciales que se estimulan cuando otro ejecuta una acción motora y su función es especular. Se desarrollan antes de los 12 meses de edad, ejerciendo un papel central en el desarrollo, aprendizaje y socialización. Asimismo, facilita la sintonía afectiva y permite la creación de estados intersubjetivos. Por otro lado, son precursores evolutivos del lenguaje.
Así, las primeras tentativas comunicativas se realizaron a través de gestos imitativos que posteriormente formarían sistemas gesto-llamada, quedando finalmente el lenguaje gestual subordinado al mundo sonoro. Para finalizar, cabe decir que son miméticas, esto es, integran diferentes áreas cerebrales y realizan un mapa kinésico cerebral. En esta línea, el efecto Bobba-Kicki pone de manifiesto el paralelismo sonoro y gráfico. Además, cabe señalar que el volumen del cerebro se incrementa de forma dramática durante los primeros años. Dobla su volumen en el primer año, calculándose que sobre la edad de 6 años presenta el 95% de su peso. El crecimiento posterior se produce a expensas de áreas prefrontales y occipitales. Por lo tanto, las áreas sensoriomotrices son las primeras en desarrollarse, seguida de las visoespaciales y lingüísticas, constituyendo el último nivel de desarrollo, las funciones ejecutivas. Teniendo en cuenta que las funciones ejecutivas y la teoría de la mente son dos capacidades que se transforman durante los años preescolares, se han realizado numerosos estudios que trataban de analizar la asociación de ambas entidades. Así, se han propuesto tres teorías. La primera establece que la teoría de la mente es anterior a las funciones ejecutivas. Esta hipótesis sostiene que la representación de los estados mentales es necesaria para el control estratégico del pensamiento y del comportamiento. Una segunda teoría, que supone anterior las funciones ejecutivas a la teoría de la mente. Aquí la idea es la automonitorización y el proceso inhibitorio son los que permiten entender los estados emocionales propios y ajenos. Y por último, hay una hipótesis que propone la interrelación entre la teoría de la mente y las funciones ejecutivas basadas en la existencia de nodos neuronales comunes. Los estudios concluyen que no hay datos suficientes que sostengan que una de las habilidades sea condición suficiente para la otra. Lo referente a las aproximaciones lingüísticas, es preciso señalar que las habilidades mentalistas más complejas resultan imposibles en el lenguaje. Las líneas de investigación entre lenguaje y falsa creencia analizan la intervención comunicativa y las conductas derivadas de ella como precursores de la atribución de estados mentales simples. El aprendizaje léxico requiere un marco de interacción con el entorno y los significados requieren elementos contextuales. Esta línea, acorde con la clásica tesis vygotskiana, apoya la idea según la cual las funciones mentales superiores se originan de forma interactiva. Por último, se destaca la importancia del desarrollo sintáctico en el razonamiento mentalista, sosteniendo que la sintaxis de los complementos oracionales son la clave para el razonamiento de las creencias falsas y la representación de estados diferentes de la realidad. En cuanto a las aproximaciones psicológicas, señala que mentalizar supone reconocer el estado emocional propio y ajeno, posibilitando la autorregulación emocional y la formación de relaciones interpersonales adecuadas. La formación de representaciones mentales requiere de habilidades cognitivas y de un sistema de referencia específico. El conocimiento de este tipo de experiencias se organiza en la memoria procedimental, generándose esquemas que suponen un entendimiento implícito del mundo que nos rodea. Por lo tanto, existe un sistema simbólico no verbal en donde el pensamiento se condensa, prevaleciendo el significado. Asimismo, el lenguaje posibilita nominar emociones, reacciones y generar narrativas de los eventos cotidianos. Todo ello facilita la comprensión y el procesamiento de la información del mundo, proporcionando un sistema simbólico y representacional más preciso que ayuda a la regulación emocional. Siguiendo la línea lingüística, podemos hablar de una aproximación psicolingüística, en donde el lenguaje presenta dos funciones diferenciadas. Primero, modula la experiencia perceptiva, que serían los mecanismos bottom-up, y segundo, posibilita la reactivación de representaciones en la corteza sensoriomotora, generando una respuesta emocional correspondiente a los mecanismos top-down. Se destaca la importancia de trabajar con las emociones y el lenguaje durante el proceso psicoterapéutico, con la idea de desarrollar herramientas cognitivas necesarias que ayuden a reconocer y modular los estados de invasión emocional, responsables, en muchas ocasiones, de conductas disruptivas. Para concluir, decir que en el transcurso evolutivo, la paulatina sofisticación de las capacidades cognitivas se ha visto facilitada por el uso del lenguaje en contextos sociales.
Si bien es cierto que la teoría de la mente parece existir sin un sistema de lenguaje simbólico sistematizado, solo mediante él se pueden elaborar constructos o grados de abstracción espaciales y temporales. Nuestra herramienta clínica es el lenguaje, y ejercer un buen uso del mismo ayuda a controlar el impacto de las emociones y ciertos procesos automáticos pueden ser monitorizados. Teniendo en cuenta de que la teoría de la mente es un constructo dinámico, la revisión y el estudio deben ser permanentes con el objetivo de adquirir la mejor pericia clínica. Presentamos la comunicación. Si tú estuvieras en mi lugar, qué mal lo ibas a pasar. El caso de Miguel, un niño vinculado al síndrome de Asperger. En esta comunicación abordamos la intervención temprana alrededor de un niño con el trastorno del espectro autista. A través de este caso queremos poner de relieve la forma de trabajo con un niño desde una dimensión relacional y psicodinámica, donde el juego ha sido la forma de crear un espacio seguro que le permite su comprensión del mundo. Hemos acompañado a un niño y a su familia a lo largo de 8 años, desde el segundo ciclo de educación infantil hasta finalizar la educación primaria. Miguel es un niño de 3 años con un diagnóstico grave. El caso de Miguel nos ha permitido comprender un poco más la realidad de las dificultades de un niño y su familia y reflexionar sobre su mirada, su relación, sus sentimientos, su forma de percibir el mundo. Vamos a tratar de exponer la dinámica de funcionamiento de este niño desde las primeras sesiones de observación, valoración e intervención, priorizando la expresión de su funcionamiento en las distintas etapas, así como los temas de preocupación de los padres. Un niño con dificultades en el desarrollo tiene un fuerte impacto en los padres, crea unas expectativas distintas de las soñadas en los padres y a la vez puede provocar más vulnerabilidad en las funciones parentales. El trabajo de acompañamiento con los padres es esencial para favorecer el desarrollo de este niño. En este caso hemos observado que los padres han sufrido más estrés en la crianza, más complejidad en las dinámicas de relación familiar y más dificultades para responder a las necesidades de su hijo adecuadamente. Los padres acuden con una demanda confusa, planteando que realmente no saben dónde está el problema, aunque perciben que algo no va bien. Les cuesta entender las dificultades de Miguel, pasan fácilmente de un funcionamiento negador a transmitir una sensación de mucha preocupación. Con lo que nos transmiten los padres de Miguel, podemos apreciar que el encuentro y el intercambio afectivo con sus padres, la interacción con los iguales, el mundo de los objetos, el juego, no le ha servido a Miguel para seguir avanzando en su desarrollo. A partir de estas pequeñas frases nos informan ya de muchos aspectos del estilo de relación y del lugar como sujeto activo que le ofrecen a Miguel. En los primeros encuentros Miguel se muestra temeroso, es un niño que demanda poco del adulto, le cuesta acercarse a los juguetes, es un niño que extraña, que no mira los ojos, no habla pero entiende lo que le decimos. La manera de trabajar supone una aproximación que no siempre es fácil de comprender por los padres y es nuestra responsabilidad ejercer este andamiaje que puedan entender las dificultades de su hijo, ayudarles a asimilar una perspectiva diferente y que puedan comprender la manera de trabajar. El que los padres logren buena capacidad de comprender a sus hijos es un factor de buen pronóstico en el crecimiento de los hijos. Después de un tiempo de observar a Miguel, pude explicarles algunas cosas del funcionamiento de su hijo. Miguel es un niño pequeño que necesita ayuda, parece que tener cierta interacción con el entorno, pero hay una falta en su capacidad relacional y de comunicación con el otro. A los padres le transmito la necesidad de abrir un espacio de juego terapéutico donde Miguel pueda sentirse apoyado, escuchado y acompañado. El juego va a ser la herramienta de comunicación emocional. La pasividad que mostraba en un principio va desapareciendo y va haciendo un despliegue diferente, en la medida que yo voy dejando de ser una extraña. Durante esta etapa Miguel empieza a mostrarse más activo. Su movimiento no tenía significatividad simbólica, pero tenía valor. Era como el modo que tenía de decir sus cosas para las que no tenía palabras. Miguel mostraba poca capacidad de intercambio. Su movimiento era una forma de interiorizar su cuerpo y sus sentimientos primarios, algo agradable, sentir placer y éxito. Eran actividades repetitivas de acercamientos y distancias, pero también debería ser un objeto maleable, como expresa Milner, es decir, alguien que tolerara lo que él hacía pero sin responder en espejo a su actividad, sino soportando su despliegue, devolviéndole de modo diferente lo que él hacía. Iba dando sentido a sus movimientos, a sus actividades, a sus sensaciones que él pudiera estar sintiendo. De este modo, dar sentidos a sus movimientos permitía ir construyendo lenguaje allí donde predominaba su impulso.
En esta etapa los padres expresan el sufrimiento frente a una herida, las dificultades para hacer el duelo de que Miguel es un niño distinto, la importancia de ofrecer a los padres una experiencia relacional, de estar a su lado en el sentido emocional sin juzgarlos, ayudarles de una manera ajustada a sus capacidades, de manera que sintieran que se les acoge en lo que ellos necesitan. No notan cambios en Miguel, que sonríe y está más contento. Miguel está en tercer curso de educación infantil, muestra más capacidad de disfrute y más interés. A la vez aparecen deseos relacionales y pide a su forma lo que le gusta. Sus preferencias por ciertos juguetes son importantes y a partir de ello se verá creando un vínculo de miradas, de intercambio de ruidos, de imitaciones motoras muy simples que nos permiten empezar a interaccionar, acercarnos y a jugar a su lado. Me doy cuenta de que Miguel tiene interés por hacer cosas nuevas y puede ir introduciendo nuevos significados. Empieza a decir, mira, era el inicio y la posibilidad de experiencias mentales internas. Empieza a producir comunicación en el interior de la sesión en la relación conmigo. Etapa donde los dibujos les dan significado, son tormentas, las bolas de papel son bombas. Aparecen más juegos con el contenido que el contenido es la separación, la presencia y ausencia. Inicia el juego de esconderse. Etapa donde los padres son citados en el niño Jesús. Les hablan de autismo, de inmadurez, de trastorno generalizado del desarrollo. Le ofrecen logopedia con un grupo de niños con las mismas dificultades que Miguel. Acuden a alguna sesión, pero ponen de manifiesto sus dudas y se muestran dispuestos a tolerar el ritmo de avance de Miguel. Los padres se muestran desconcertados por su comportamiento. Ha empeorado su conducta, chilla, llora, patalea. Este comportamiento de Miguel es porque se empieza a separar y a verse más como persona. El padre expresa la queja de la relación que siempre ha tenido Miguel con su madre. Al padre le cuesta implicarse en la relación con sus hijos por sus propias dificultades de niño. La necesidad de trabajar con los padres es para contenerlos, para ayudarlos a elaborar sus propios desbordes frente a un niño. Las rabietas que le preocupan a los padres quizá tienen cosas buenas, que Miguel siente, padece, está vivo. Abrir un espacio para ayudar a reflexionar y a entender, para favorecer el desarrollo de la función de Gebegi, de los cuidadores, nos permite pensar e imaginar lo particular de la crianza de Miguel y los esfuerzos de estos padres con su hijo. Momento de muchas preocupaciones para los padres por el control de esfínteres, por ser un requisito para el próximo año en el colegio. En el colegio le notan disperso. Quizás Miguel empieza a estar atento a cosas que son importantes para él. En el colegio se asusta más, aumentan miedos a los ruidos, quizás también está más abierto al mundo. Miguel empieza a desplegar más recursos y tiene más iniciativa. Es un niño que le pasan cosas y esas cosas empiezan a aparecer en el juego. Empieza a hablar de lo que le pasa a él, animales que muerden, porque a él le muerden en el cole. Etapa de identificaciones con personajes de cuentos, películas, jugando su deseo de ser fuerte para en la realidad defenderse de sus dificultades. Interés por los cuentos, coincide que está aprendiendo a leer. Ha sido significativo el cuento del cazo de Lorenzo. Es un cuento metafórico que recrea las dificultades de un niño diferente. Empieza a expresar su malestar, el descontento. Es su forma de ser activo. En esta etapa los padres sienten que su hijo les provoca, pero ellos se dan cuenta que ahora son más firmes, aunque siguen con dificultades para plantear límites que están relacionados con su propia historia personal. Con los padres vamos hablando de todos los cambios y mejoras de Miguel como una manera de ayudar a incorporar el progreso en su desarrollo, pero también la necesidad de su apoyo en lo que él todavía no puede solo. Al final de la etapa del primer ciclo de primaria está con las diferencias, cada vez es más consciente, momento que está muy bien, en el cole no va mal, incluso sus notas son mejor que la media. Miguel va contando experiencias muy cortas y es capaz de introducir frases interesantes como reclamándome atención. No te vas a creer lo que te voy a contar, te voy a decir una cosa increíble, descubre la música de Michael Jackson, le engancha su estilo de breakdance, se le da bien. Trata de enseñarme algún paso, demuestra capacidades desconocidas para sus padres, se reconoce como valioso para bailar. Miguel está en la etapa de final de primaria, tiene que lidiar con más dificultades del crecimiento. En el ámbito del colegio, los niños se meten con él, no quiere ir al colegio porque le dicen que es autista. Edad complicada por la resistencia, se muestra exigente, muy omnipotente. Se da cuenta de sus diferencias y está tratando de entender su diagnóstico, porque en el colegio se ha celebrado el Día Mundial del Autismo.
En esta etapa se cuestiona muchas cosas. ¿Qué le pasa? ¿Quién soy yo? Hay negación y resistencias. Ya me relaciono bien, déjame en paz. Despliega sus deseos de que desaparezca el colegio. Empieza a no sentirse bien en el colegio y expresa: si tú estuvieras en mi lugar, qué mal lo ibas a pasar. Etapa donde los padres empiezan a ver otros colegios, los padres más capacidad para comprender las dificultades y gestionar el día a día. Muy implicados en el apoyo de los estudios de Miguel y en ocasiones muy dolidos con el colegio por cómo gestionan las dificultades con Miguel. La interacción en una edad temprana ha permitido modificar sus dificultades y ayudarle a mejorar su proceso de socialización. Trabajar con un niño de edades tempranas lo que hacemos es comenzar un recorrido cuya consecución no podemos predecir. Se debe tener un conocimiento profundo del desarrollo emocional en las primeras edades porque es un periodo evolutivo en el que se fundamentan los pilares básicos sobre los que se asentará el futuro de un niño. Se está apuntando actualmente que la atención temprana debe ser aún más transversal. La forma de trabajo con un niño no desde una intervención temprana más estructurada, sino desde una dimensión relacional, partiendo de los intereses del niño, haciéndole activo en el juego. Muchas gracias y espero que haber ayudado con esta comunicación a la reflexión sobre este tema.